el tímpano, perdóname. Yo soy Didi y muchos saludos para ti y para todos los que estén aquí presentes. Si esta es la primera vez que pasas por este canal, pues bienvenido. Para suscribirte, haciendo clic ahí bajito donde dice suscríbete. En el día de hoy les traigo un nuevo video que aparte es algo que está muy cerca de mi corazón, porque no saben a mí. Con este par de caras latinas tan regias que poseo. Ya, yo sé. Me es muy, muy, muy difícil encontrar pantalones y jeans que me queden. Realmente es muy complicado. Yo tengo algunas marcas claves donde siempre encuentro jeans, pero muchas chicas que me siguen y tienen caderas como yo me escriben preguntándome: Didi, ¿dónde encuentro jeans? Tú que tienes caderas, por favor guíame, no sé qué. Y ese es el tema. Muchas veces sentimos que hay algo mal con nuestro cuerpo porque la ropa no nos queda como creemos debería, pero no es así. Lo que está sucediendo es que no estamos escogiendo bien las prendas de ropa en base a lo que nos funciona a nosotros, a nuestro tipo de cuerpo, porque todos somos diferentes. La idea es encontrar el fit perfecto que se adecue a tu molde maravilloso y que resalte lo más bonito de ti y de tu cuerpo. En este video les voy a mostrar todas, pero sí, las cosas que tienen que saber y que nunca les dijeron sobre los jeans, cómo tienen que usarlos en su tipo de cuerpo, qué cosas les va a acomodar bien, qué son las cosas que tienen que fijarse a la hora de comprar un jean, etc. Y créanme que van a tener pero un fit maravilloso con un poto realzado regio, unas curvas maravillosas, todos van a ser felices para siempre y su vida va a cambiar desde hoy, créanme. Sin más preámbulos, vamos ya a comenzar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar es los diferentes tipos de cuerpos que hay. Y realmente, ya he hablado de esto en otros videos pasados, hay muchos, pero los podemos resumir más o menos en 4 tipos, que son el manzana, el pera, el reloj de arena y el rectangular. El tipo manzana, como pueden ver aquí, tienen el busto y los hombros un poquito más amplios, las piernas bastante delgadas y más bien la mayor parte del peso está concentrado en la zona media, que es la barriguita, los brazos y la cintura. El pera, que es la perita esencial como yo, tiene más bien el peso repartido más que nada en la parte inferior donde están las caderas y las piernas. El busto es un poco más pequeño, no tan amplio, y la cintura la tiene muy estrecha. El reloj de arena tiene el busto y las caderas más o menos de las mismas dimensiones, la cintura bastante estrecha y el peso está más o menos repartido equitativamente entre la parte superior y la parte inferior. Y finalmente el rectangular, que como pueden ver tiene aproximadamente las mismas dimensiones en la parte superior, más o menos en la parte media, es decir, la cintura no la tiene muy estrecha, y en la parte inferior. Las curvas aquí más bien las tienen más formadas en la parte del trasero que en las caderas o en los muslos. Tomando todo esto en consideración, se trata entonces de encontrar balance para tu figura. Agregar volumen donde le falta un poquito y más bien disimular las zonas donde ya hay bastante volumen. Todo esto es una ilusión óptica, nada más, que ustedes tienen que usar a su favor. Así que concéntrense en tener eso en mente y ya saben cuál es su tipo de cuerpo. Y ahora pasemos directamente a las cosas que tienen que saber para cada uno de los jeans y los factores que considerar a la hora de escoger su jean perfecto. Muy bien. Hablemos de los muy temidos jeans a la cadera, también conocido como los low rise. Estos jeans justamente lo que hacen es acentuar más la zona de la cadera y dar la ilusión de agregar más volumen. Por lo tanto, si lo que más bien quieres es enfatizar toda esta zona baja de las piernas, estos jeans son ideales, como por ejemplo si tienes el tipo de cuerpo manzana o el tipo de cuerpo rectangular. Un dato curioso, sino que estos jeans son súper temidos porque cuando te los pones salen esos temidos rollitos por el costado, porque cuando son bajos te sale esa cosita por atrás. Esa cosita no existe en realidad. ¿Sabes qué es lo que sucede? Estás escogiendo tus jeans o muy chicos, es una talla muy pequeña y por ende te va a sacar un rollo donde no lo hay. O el número 2 es que lo estás usando con talle muy muy bajo. Evita esto y vas a decirle adiós para siempre a eso, no más rollito de la cadera. Este segundo tipo de jean, el jean a la cintura, es de mis favoritos y también es porque me acentúa súper bien. Lo que hace este jean es acentuar la cintura y generar una ilusión óptica de mucha más armonía a toda la parte baja del cuerpo. Entonces, para personas como yo que tienen caderas anchas como los tipo pera y los tipo reloj de arena, esta es una cosa genial porque acentúa nuestra cintura regia y nuestras piernas se ven fabulosas. Ahora hablemos de colores. Si usan jeans con color oscuro o lavado oscuro, lo que va a hacer esto es estilizar aún más sus piernas y hacer que se vean más delgadas. Esto es genial si tienen cuerpo tipo pera o tipo reloj de arena porque ayuda a generar mucho más balance para su figura. Pero no es lo ideal si es que tienen quizás el cuerpo manzana porque va a hacer que sus piernas se vean aún más delgadas. El efecto contrario con los colores claros. Si es que más bien quieren agregarle volumen a sus piernas, usar colores claros es clave. Entonces esto es perfecto para el tipo manzana y tipo rectangular porque justamente lo que buscan es agregar más volumen a las piernas.
Lo mismo sucede con los estampados. Cualquier cosa que esté adicionando al jean va a jalar más la atención a esa zona. Si quieren alguno de estos jeans que ahora salen, digamos, con perlitas, con piedritas, o sea, piedrería, algún tipo de estampado o parche, si lo van a usar en la zona de la cadera, eso va a aumentar el volumen ahí. Entonces no es lo ideal para los tipos perita o los tipos reloj de arena. Pero si eres tipo manzana, eso se vería súper bien. Si es que de todas maneras quieres usar algún tipo de estampado o algún tipo de adorno en el jean, si es que eres tipo reloj de arena o tipo pera, te iría súper bien en la parte baja de la pierna para que no jale atención a la zona superior de las piernas y te genere más volumen. Ahora hablemos del lavado. Si el lavado juega a su favor o no. Como ya mencionamos, los colores oscuros hacen que se disimule y estiliza muy bien, pero más bien los claros llaman la atención y hace que esa zona se vea más grande. Por ejemplo, este jean que estoy usando y les estoy mostrando tienen en realidad un lavado y un color bastante oscuro, pero en la parte central más bien tiene una parte más clara. Eso da la ilusión de tener piernas un poco más gruesas. Chequea bien la ilusión que hacen los jeans que estás comprando antes de hacerlo. Ahora, algo que tienes que evitar siempre ante cualquier circunstancia: el camel toe. También conocido como el pie de camello. Esto se genera cuando tienes un jean en donde la línea del cierre no llega hasta abajo y tiene una gran separación entre la parte de abajo y donde empieza el cierre. Esto va a hacer que jale el ojo de una manera demasiado fuerte hacia esa zona y las personas van a estar constantemente viendo tu camel toe. Y como además esa parte no llega hasta abajo, incluso también da la ilusión de que parezca que tengas un poquito más de barriguita de lo que en realidad tienes. Y creo que nadie quiere parecer que tiene más barriguita de lo que ya hay. Entonces esto no es nada sentador. Te recomiendo que cuando busques un jean, si lo tiene de esa manera, no lo compres. Y finalmente, ¿cómo lograr un traserito perfecto con tu jean? Algo clave para que tu poti se vea pero así perfectito es que los bolsillos de la parte de atrás del jean no sean muy grandes. Mientras más chicos son, tu poto va a verse un poquito más paradito. También asegúrate de que hay una separación bien grande entre la línea donde más o menos empieza el trasero hasta donde empieza el bolsillo, porque esto, lo creas o no, va a dar la ilusión de que tienes el poti un poco más redondeado y parado. Si los bolsillos son muy grandes o están muy pegados a la línea del poti, o más bien hasta por debajo de ellos, como sucede en esta foto, lo que va a hacer es que hay una ilusión de que tu poto está súper mega archi hiper caído. Como puedes ver por esta foto, probablemente este poto ni siquiera sea caído, pero lo parece por cómo es el pantalón. Por otro lado, si los bolsillos están súper separados, esto hará la ilusión de que tus caderas son mucho más anchas. Mientras más juntos estén, también dará la ilusión de que tus caderas son mucho más delgadas. Ok, entonces esos fueron todos los tips y todos los trucos. Espero les haya servido un montón esta información. A mí me hubiera encantado que me dieran esta información hace varios años. Me hubiera ahorrado mucho dolor interior, muchas luchas con los pantalones en los probadores, en las tiendas, mucha frustración y odio hacia mi cuerpo. Y recuerden que no hay nada mal con ustedes. El tema es de que muchas veces las marcas o el fit no es el correcto para ustedes. Lo que tienen que hacer es buscar las cosas que se adecuen a su tipo de cuerpo y esas pequeñas cosas claves de cómo hacer para que no haya la ilusión de que su poto está caído o de que sus piernas son más grandes de lo que en realidad son. Conseguir exactamente los efectos que ustedes quieren, porque todo es una ilusión óptica y la cosa es que ustedes usen esta ilusión óptica a su favor. Muy bien, entonces con eso doy concluido el video. Si te gustó, dale un mega super archi hiper like. Y si quieres que este mensaje fabuloso sea compartido con todo el mundo, hazle click también ahí a compartir y compártelo en tus redes. Me encantaría que lo compartas con el hashtag lo que nunca te dijeron de los jeans. Y también etiquétame, me puedes ir en mis redes ahí, como dice Dolce Mercado, para que pueda no perderme nada de que subes. También no te olvides de suscribirte a nuestra Dolce Familia ahí abajo donde dice suscríbete, porque tenemos dos, no uno, sino dos videos cada semana. Y son re fabulosos, déjame decírtelo. Y también, por si no sabías, te cuento que tengo un canal de vlogs que lo puedes seguir. Te lo voy a dejar aquí arribita para que también lo cheques. Y con eso da concluido nuestro video. Espero te haya gustado mucho. También te dejo un video pasado súper divertido mío ahí abajo con un montón de información que estoy seguro que te va a interesar. Y te dejo mis redes ahí abajito también para que puedas darle una ojeada y me sigas en todo y paremos conectados. Los quiero con locura y con pasión. ¡Uh!